Estas piezas que estáis viendo son parte del montaje de nuestra pequeña motocicleta que vamos a preparar de alambre. Este tubo he comentado anteriormente que es de los frigoríficos, pero que los aparatos de aire acondicionado también los tienen. Y en la ferretería tenéis todos los metros que podáis comprar. Bueno, pues empezamos con la rueda esta, que tiene, como veis, aproximadamente lo que estáis viendo, 5,3 o 4 milímetros. ¿Cómo hago yo? Pues simplemente, primeramente, empiezo a darle un poquito de forma. Así. Lo sujetamos y ahora justamente aquí, en el mismo centro, ahora lo vamos a preparar un poquito. Esto lo muestro en plan un poquito más rápido. Esto se puede mejorar, evidentemente. Bueno, pues ya tenemos parte de la rueda que nos interesa. Lo siguiente sería, o antes de haberlo cortado, lijarlo y limpiarlo, quitarle todo el óxido para que después podamos soldar adecuadamente. Después, este va a ser el eje que voy a utilizar. El diámetro interior es de 8 milímetros, pero puede ser de 9 o de 10. Ponemos esa tuerquecita ahí y cortamos las piezas que van a ser los radios. Esas piezas ya tienen estaño en la cabecilla. ¿Os dais cuenta? Y ahora le voy dando vuelta a la tuerquecita. Sujetamos y vamos a la otra parte. Lo ponemos aquí lo más recto posible. Me sujeto aquí con el dedo también para que me sirva de punto de referencia. El soldador, como de costumbre, hay que limpiarlo, si no muchas veces nos da la lata para soldar. Y lo dejamos caer, simplemente lo ponemos recto. El siguiente paso, ajustar esto aquí adentro. Si os dais cuenta, es un poquito grande, ¿no? Bueno, pues con los alicates de corte o con la misma radial, vamos a ir lijando aquí un poquito, vamos a ir cortando hasta que esta pieza entre ahí justita. Ya está ajustado. Le echamos una poquita de pasta. Esta parte de la tuerca es la que está visible. Lijamos un poquito, le untamos estaño en las partes que vamos a unir. Hemos tapado con estaño los dos lados. Este y este otro. Ahora vamos a pasar a poner los frenos. ¿Habéis dado cuenta? Ya le hemos echado un poquito de estaño ahí, a la puntita esta y a esta parte de aquí. ¿Veis? ¿Cómo está suave? ¡Wow! Esto está caliente.
Para que sea más fácil, primero pongo el tornillo solo, le quito las dos tuercas, lo sujeto con la pinza, que es mucho más fácil. Y ahora puedo colocar tranquilamente esta pieza aquí. Si el soldador no está bien limpio, este no calienta bien el estaño, ¿eh? Un trocito de chapa de aproximadamente unos 6 centímetros y medio por 1,5. Lo lijamos, le ponemos unos puntitos de estaño y aquí hacemos lo mismo. Lo siguiente, estos tubitos que son de 17 milímetros y de unos 3 centímetros. Vamos a coger estas tuercas y le vamos a echar un poquito de estaño. No hace falta soldarlo del todo, pero que se queden sujetas. Esto ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Veis? 4,5 y 3,5. Más o menos. Bueno, pues ahora preparamos este alambre. Unos 2 centímetros, unos 5,5. Y aproximadamente unos 6 centímetros. Le damos la forma que estáis viendo. Pues esto hay que soldarlo aquí, así. Aquí le damos otros dos puntitos de soldadura. Ahora viene un detalle. Sujetamos aquí con los alicates y esta parte la sacamos hacia afuera, más o menos como estáis viendo. Dos tornillos de 2 centímetros, los soldamos juntos. Aquí echamos un poquito de estaño en ambos lados. Preparamos dos tuercas. Y en dos superficies de las 6 que tiene, la limpiamos y le echamos estaño. Lo siguiente que hago, preparar unos pequeños muelles. Estos, por ejemplo, les doblo un poquito la punta y lo colocamos en el tubo de escape, para que no haga ruido cuando la moto arranque y no contamine el medio ambiente. ¿Os dais cuenta?